y un respetero. Mujeres tan candentes, no hay quien le apague ese fuego. ¿Qué le ayudo? Mire, yo quiero que usted me tatúe aquí. Cógelo, que eso es tuyo. ¿Cómo? ¿Sí? Cógelo, que eso es tuyo. Cógelo, que eso es tuyo. Ah, pero ese es mi trabajo. Póngase de aquí. Cógelo, que eso es tuyo. ¿Dónde que lo voy a poner? Aquí. Aquí. ¿No lo quiere de este lado mejor? ¿Para yo estar más cómodo? Era este lado. Ah, bueno, pues está bien, vamos. Ah, bueno. Sí. ¿Y no duele? No, porque esa afeitadora es nueva, no le va a doler. Yo no uso afeitadora vieja. Dame un segundito para coger pulso. Coge lo que es tuyo. Sí, claro. ¡Muchacha! ¡Ay! Me gusta cuando llora, me gusta cuando grita, grita, no importa. Eso. No te apures, grita, que aquí nadie nos oye, grita. Esa puerta está cerrada. Aquí tenemos. ¡Ay, pero entra esa mujer al paso! Tranquila, que yo sé que soy el profesional, soy yo. Ahí tiene, cógelo. Ahí tiene, cógelo. Ahora viene, que eso es tuyo. Espera, tranquila, es la pila que está mala. Ahí, ahí va. Me ayuda la tapa. Cógelo. Eso es tuyo. Espérense. Cógelo. Eso es tuyo. El diablo, acabamos, ¿eh? Acabamos. Ay, pero fabuloso. Ah, pero y no es cógelo que eso es tuyo, eso es rápido. Ay, pero mi amor. Mi vida. Nos vemos allá, ¿oíste? Como siempre, mi amor, espérame. Ay, ¿terminamos? Sí, hágame un favor. Por la vida, óigame bien. Por eso es que ustedes las mujeres nunca van a avanzar. Por eso es que el país está así embrobado y le quieren echar la culpa al presidente. Son ustedes las mujeres que tienen el paisito así. ¿Cómo es posible que usted viene aquí? Usted sabe que usted nunca me da un peso a mí, que yo la tatúo gratis. ¿Cómo es posible que venga ese flaco, la bese delante de mí y le diga, te espero en la casa, que ya tú sabes, y se va? En vez de usted tirárseme a mí y decirme, ven, haz el amor conmigo. No, te va a hacerlo con ese flaco. Pero yo no estoy contigo porque tú no quieres. ¿Y por qué tú me dices que tú no estás conmigo porque yo no quiero? Ajá, pero yo te dije, coge lo que eso es tuyo y tú no lo cogiste. Porque es que mi marido me obedece, yo lo vuelvo loco, yo lo tengo dominado, mi amor. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Oh, pero el hombre agarró y se perfumó y se vistió y se puso la camisa azul, la favorita. Ajá. Se iba de teteo. Ay. Y yo dije, espérate, hay que solucionarlo. Agarré y me puse la tanga roja. Ajá. Mi amor, y me puse esto. Dije, ¿para dónde tú vas? ¡Ah! El hombre agarró, se me tiró encima y no salió, mi amor. ¡Yo lo domino! Bien hecho. Ah, pero a mí me pasó una cosa parecida, niña. ¿Qué? Ay, aquel día vino él y que, mira,
tengo aquí 30 mil pesos. ¿Y para qué? 30 mil. Entonces me dijo, tengo 30 mil para salir por ahí de testeo con mis amigos y tú no vas. Y yo le dije que no voy. Ah, bueno, espérate ahí. ¡Ay! Se me cayó el teléfono. Se puso en el mueble y como que se fue acomodando y ahí, mi amor, nos fuimos nosotros de puro love y me dio hasta los 30 mil pesos, mi amor, y no salió. ¡Ay, Dios! Pero bien. A mí me pasó también. ¿Verdad? Sí. ¿Qué pasó? Él me dijo, me voy a cenar con mis amigos. Y yo le dije, ¿para dónde tú vas? Entonces le hice así. Eso es un talento. Me quedó, ¿no? Espérate, amiga. ¿Estás llorando o riendo? Espérate, el talento me llevó primero. Pero ¿por qué tú lloras, mi hermanita? Porque el novio mío ayer se iba de teteo y yo hice lo mismo que ustedes también. Y como quiera se fue. Ay, pero tú estás llorando porque él se fue para la calle. No, porque llegó en media hora y me encontró con el novio mío y él tuvo que volarse por la ventana. Hay un repertero, hay un repertero. Mujeres tan candentes, no hay quien le apague ese fuego. Todo depende el cristal con que se mire. Mi amor, le dije a mi madre que si no llueve el domingo, que venga a visitarnos para cocinar algo rico para comer. ¿Qué tú quieres, amor mío? Que llueva. Hay un repertero, mujeres tan candentes, no hay quien le apague ese fuego. Ay, caray. ¿Y qué le ayudamos a la chucha? Necesito que me haga un tatuaje. Dígame, ¿qué le hacemos hoy? Que me tatúes aquí. Sí. Una tumba, una lápida y una cruz. Ay, Dios mío, qué trabajito este. Una tumba, una lápida y una cruz. Tú sabes que yo lo mío es hacerte tu vaina, chucha, chucha, sójame, chucha. Con mucho. Sí. Así es loca. Con este que bebe romo, porque son tres vainas. Una tumba, una lápida y una cruz. Ya, yeah. ¿Dónde te lo voy a hacer? Aquí. Al compa, si se da. Esta zona hay que quitarle aquí. ¿Dónde va la tumba? Tengo que quitarle también. Y donde está la cruz, mucho. Ahí mucho. Sí. Ah, eso es que busco un machete. ¿Y en la lápida? Sí, la lápida. La lápida. Ay, la lápida. Ya, pues, ahí es que lo entierran. Ahí entonces, una lápida, una tumba y una cruz. Wow, güey, que tú vas a estar siempre acechando la vaina. Tú vas a estar acechando siempre. Pero ven acá, muchacho. Lléveselo para allá, para el camerino. Entonces, estamos hablando. Una tumba. Uy, 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 uy. Grita, grita, hombre. Uy, 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 uy. Grita, que el aire está presente. Eso. Ay, qué tumba tan grande. Sí, muy grande, muy grande. Sí. Ay, 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 ay. Ya. Ahí tenemos la tumba. Ya serían dos tumbas, entonces. Ahora le hago la cruz.
La cruz. ¡Ay! ¿Puedo gritar confianza, yo? ¡Ay! Que la oiga, todo el mundo, no importa. Grite, 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 que esto hay que subirlo, grite, grite, no importa. Ay, pero que tiene la puya grande. Tranquila, 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 que ahí tenemos la cruya. Ahora creo que le falta la lápida. La lápida. Vamos a hacer la lápida. Vamos a hacer el lapidito, yo. Ahí. Ay. Sí, 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 hombre, dele, no importa. Ahí tenemos. Ya, ya. Ahí tenemos. La tumba, la cruz y la lápida. Rapidito. Wow. No me vayan aquí, pero no tiene que decir nada. Dama, la preguntita. ¿Cuánto le debo? Olvídese de cuánto me debe. Si usted me contesta lo que yo quiero, no tiene que darme un peso. Eso es extraño. Usted viene aquí y me dice que le haga una tumba, una lápida y una cruz. ¿Por qué usted se tatuó eso? Porque cuando yo me casé, yo le dije a mi esposo, tú mueres aquí. Hay un repertero, mujeres tan candentes, no hay quien le pague.